Cayó la tarde en Fortaleza y con ella también las ilusiones mexicanas. La selección azteca fue eliminada porque el fútbol no tiene palabra de honor y porque algún día nos dijeron que no entiende de justicias. Los deseos se convierten en nostalgias. Por alguna razón, toda la alegría inicial ha encontrado su final. Hemos esperado mucho tiempo. Sus sueños son nuestros sueños. Hemos viajado kilómetros. Nos dicen el ya merito. Pero hoy creemos que podemos. Nadie puede quitarnos esa ilusión. ¡Somos aztecas! Creemos en nuestra raza. Y aunque hoy perdamos... ¡Ya ganamos! Porque no hay afición que haga su equipo. Brasil hoy es México. Lágrimas con forma de impotencia hieren hasta el alma. Porque nadie nunca nos avisó que la victoria nos sería arrebatada. Teníamos todo para ganar, güey. A 5 minutos, penal, robo, todo el estadio, todos estaban con nosotros. El estadio era México, wey. Todos los brasileños estaban con nosotros. Todos los brasileños. Otra vez la misma madre, güey. Otra vez lo mismo, güey. Y al llamerito. Teníamos todo para ganar. Está tranquilo, Brasil. Pero los ecos vivirán por siempre en Brasil. La alegría mexicana conservará eternamente el perfume de la inquebrantable fidelidad. ¡Olele! ¡Olala! ¡Olele se la come! Hoy, paradójicamente se pierde, pero al final se gana, porque la selección ha triunfado desde el alma. ¡Rodar y rodar! ¡Rodar y rodar! ¡Después se dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar! De esa manera, todo lo que pudimos ser no fue. Es momento entonces de levantar la cabeza porque ya lo dijo alguien algún día. No es caer sino saber levantarse. Y de eso, los mexicanos sabemos bastante. Desde Fortaleza, Brasil, Felipe Morales, Azteca Deportes.